Los Cazafantasmas es una de las comedias fantásticas más recordadas y una de las películas más emblemáticas de los años 80. La historia, los personajes, los monstruos y la música ya son parte del imaginario popular. Como la mayoría de los clásicos, pasaron muchas cosas antes de su primera proyección, sin espectros de por medio, aunque con imprevistos, cambios fundamentales y, bueno sí, algo con espectros de verdad hubo. El cerebro original del proyecto es Dan Aykroyd, nativo de Canadá, y estuvo por hacerse sacerdote y estudió criminología y sociología en la Universidad de Carleton. Pero desde chico se la pasaba actuando y tocando música, y dejó todo para explotar esa beta artística. Su primer gran paso profesional fue en 1973, cuando ingresó a la compañía de improvisaciones The Second City, el más importante semillero de comediantes de Norteamérica. Allí conoció otra gran promesa, a John Belushi. La química entre ambos fue inmediata. En 1975, Aykroyd y Belushi integraron la primera camada de un programa estadounidense destinado a cambiar la historia de la televisión, Saturday Night Live. Aykroyd era el miembro más joven del staff y su capacidad para el humor le permitía ser bueno para las imitaciones y la hora de crear personajes originales. También escribía los guiones, lo que le permitió ganar un Grammy en 1977. En tanto, Belushi era una fuerza de la naturaleza, un especialista en personajes tan extremos como desopilantes. En un ámbito con muchos talentos, Aykroyd y Belushi eran imbatibles. Pese al éxito televisivo, el dúo quería ir más, y a fines de los años 70 dejó Saturday Night Live para conquistar el cine. Cada uno empezó a tener incursiones por separado, como la de Belushi en Colegio de Animales. Luego, ambos coincidieron en la película 1941 de Steven Spielberg. Sin embargo, Aykroyd y Belushi tenían un proyecto cinematográfico propio, basado en uno de sus mejores sketches de Saturday Night Live, los Blues Brothers. Estrenada en 1980, la película mostraba al dúo de antihéroes que, para salvar un orfanato, conforman un supergrupo musical con referentes del soul. Fue un éxito instantáneo y no tardó en convertirse en una película de culto. Aykroyd y Belushi volvieron a actuar juntos en la comedia Vecinos de 1981, pero Aykroyd ya tenía en mente un proyecto más ambicioso, una comedia de ciencia ficción con elementos sobrenaturales. La inspiración llegó por dos vías diferentes. Para empezar, la familia. Su bisabuelo supo ser un investigador psíquico y experto en espiritismo. Su abuelo, por otro lado, cuando era ingeniero en la Bell Telephone Company, trató de construir una radio que le permitiera contactarse con el más allá. Y su padre también leía libros sobre parapsicología y ocultismo. Con esos antecedentes, resultaba lógico que Aykroyd fuera sensible a estas cuestiones paranormales. A principios de los 80, se mudó a una residencia en Hollywood Hills, California, donde notó fenómenos extraños. Según reveló, las puertas se abrían y se cerraban solas, oía que alguien tocaba el piano cuando no había nadie allí, y una vez sintió que alguien se acostaba junto a él. El comediante pensaba que debía ser el fantasma de Mama Cass Elliot, vocalista del grupo de Mamas and the Papas, quien había vivido allí antes de morir en 1974 a los 32 años. Con todo esto en la cabeza, en 1981, Aykroyd se puso a escribir un guión titulado Ghost Smashers. La acción transcurría en el futuro, donde un escuadrón se dedicaba a atrapar fantasmas y otras criaturas peligrosas. Estos cazadores iban armados de una suerte de varitas mágicas y conformaban solo uno de los muchos grupos parecidos que podían cumplir su trabajo viajando a otras dimensiones. Los personajes principales eran tres: Peter Venkman, pensado para John Belushi; Raymond Stantz, a la medida de Dan Aykroyd; y Winston Seymour, pensado para que lo interpretara el ascendente Eddie Murphy. También John Candy era de la partida en un rol secundario. Para conseguir la adecuada mezcla de humor y horror, Aykroyd recordó las películas del dúo cómico Abbott y Costello, junto con los monstruos de Universal Pictures, y también films como The Ghostbreakers, protagonizado por Bob Hope. Con un argumento divertido y un elenco integrado por los mejores comediantes de la época, Ghost Smashers tenía todo para ser dinamita. Sin embargo, los planes originales de Aykroyd se apagaron el 5 de marzo de 1982. Estaba escribiendo un diálogo de Venkman cuando se enteró que John Belushi había muerto. El actor era adicto a las drogas y una combinación de cocaína y heroína truncó su vida y una carrera que parecía no tener techo. Si bien había quedado muy dolido por la pérdida de su compañero, Aykroyd siguió adelante con Ghost Smashers. Terminó el primer borrador y comenzó a mostrarlo en Hollywood. Entonces cayó en manos de Ivan Reitman. Reitman había nacido en la actual Eslovaquia, pero fue criado en Canadá. A principios de los años 70, dirigió las películas de bajo presupuesto Foxy Lady y Cannibal Girls. Además, supervisó otros films de la naciente industria cinematográfica canadiense, incluyendo los dos primeros de David Cronenberg, Escalofríos y Rabia. También produjo Colegio de Animales,
musicales y dirigió las comedias Meatballs y El Pelotón Chiflado. A Reitman le interesó el concepto de Ghost Smashers, pero comprendió que filmarlo tal cual estaba costaría unos $300 millones, algo inaudito para aquella época. Entonces surgió la idea de ambientar la historia en el presente, con protagonistas que se dedican a capturar almas errantes como si fuera un trabajo común y corriente, y usando unas armas más sofisticadas. O sea, nada de futurismo, nada de viajes a otras dimensiones, nada de varitas mágicas. Aykroyd reescribió el guión, pero pronto se le sumó un co-equiper, Harold Ramis. Desde comienzos, escribiendo chistes para la revista Playboy, Ramis estaba consolidándose como un especialista de comedias. Venía trabajando activamente junto a Reitman y había debutado como director en Caddyshack. Aykroyd y Ramis completaron el guión, que contaba con la formación del grupo de cazadores de fantasmas, alivianaba el tono oscuro del original y presentaba personajes nuevos, incluyendo un cuarto cazador, Egon Spengler, inspirado en el filósofo e historiador alemán Oswald Spengler. Solucionado el tema del guión, ahora tocaba rearmar el elenco. El rol de Venkman le fue ofrecido a Chevy Chase, Michael Keaton y hasta se consideraron a Tom Hanks, Robin Williams y Richard Pryor. Steve Guttenberg parecía el indicado, pero eligió protagonizar Locademia de Policías. Entonces apareció Bill Murray. Aykroyd lo había tenido como compañero en Saturday Night Live y Reitman venía de dirigirlo dos veces, así que todos estaban conformes con su posible llegada. Pero Murray quería despegarse de la comedia. Aceptó de buena gana, pero con la condición de que Columbia Pictures, el estudio a cargo de la película, le financiara una adaptación de la novela de Somerset Maugham, Al filo de la navaja. Columbia terminó aceptando el trato. El papel de Winston había quedado vacante, ya que Eddie Murphy abandonó el proyecto para protagonizar un detective suelto en Hollywood. Reitman y su equipo pensaron en Gregory Hines, pero al final contrataron a Ernie Hudson. El actor leyó uno de los guiones y quedó encantado con su personaje y su arco dramático, pero cuando empezó a trabajar y recibió una nueva versión, advirtió que Winston tenía un papel mucho más acotado, con pocos matices. Esto no impidió que Hudson siguiera a bordo. Faltaba encontrar a Egon. Reitman se lo ofreció sin suerte a Jeff Goldblum, Christopher Walken, John Lithgow, Christopher Lloyd y otra vez a Michael Keaton. Desde su posición de guionista, Ramis se había encariñado tanto con el personaje que se ofreció a interpretarlo. A Reitman le gustó la idea. En tanto, John Candy había abandonado la producción porque, según dijo, sus ideas para el personaje no eran tenidas en cuenta. Fue reemplazado por Rick Moranis. Uno de los nuevos papeles cruciales para la película era el de Dana, una mujer que termina poseída. Sigourney Weaver quería el papel, deseosa de trabajar en una comedia. Cuando le tocó audicionar para el rol, simuló ser un perro y se comportó como tal, ladrando y todo. Reitman se rió tanto que la contrató enseguida. Pero había otro personaje por el lado de los fantasmas, una entidad verde, grotesca y traviesa. En el guión original se lo denominaba Onion Head y durante la película no llevaba nombre, pero luego fue conocido como Pegajoso. Según Aykroyd, esta criatura estaba inspirada en John Belushi. Ahora estaba todo listo para filmar la película, que había cambiado su título por el de Ghostbusters, los cazafantasmas. El presupuesto era de $30 millones, una cantidad importante para la época, pero acotada por ser una superproducción con varias locaciones y efectos especiales. Además, Columbia fijó la fecha de estreno para el verano de 1984, por lo que la producción tuvo que trabajar desde un año antes a contrarreloj. Los exteriores fueron rodados en Nueva York, donde transcurre la historia, pero los interiores tuvieron lugar en Los Ángeles. La estación de bomberos, que se convertiría en el cuartel general de los protagonistas, es el mejor ejemplo. En tanto, el equipo de efectos especiales encontró la manera de darle vida a los espectros y otras criaturas. Por ejemplo, utilizaron cables para simular que los objetos flotaban. Pero lo más retador fue el hombre de Malvavisco, que se luce en los momentos finales de la película. Usaron tres trajes de $20,000 cada uno, y los tres quedaron destruidos luego de filmar la secuencia. Los artistas de efectos especiales también diseñaron otros monstruos, pero fueron descartados cuando se decidió suavizar más el tono de la película. De hecho, el fantasma de la biblioteca que aparece al principio iba a ser espeluznante. Igual, a pesar de que cambiaron el monstruo, el mismo equipo pudo reciclar ese trabajo unos meses después, cuando le tocó trabajar en La Hora del Espanto. Reitman estaba muy comprometido con el proyecto. Le permitió improvisar a los actores porque confiaba en ellos, y él mismo le puso la voz a Pegajoso y a Azul, uno de los demonios. La temática sobrenatural de la historia se trasladó un rato al rodaje mismo. La escena con los cazafantasmas encarcelados fue filmada en una cárcel de verdad, por entonces abandonada y al parecer embrujada. Cuando el equipo revisó los negativos, notaron varios arañazos misteriosos. Nadie quiso regresar a la locación para filmar eso de nuevo. Por suerte, Reitman contaba con material suficiente como para poder trabajarlo. En paralelo al rodaje, Los Cazafantasmas fue pensada como un blockbuster, de modo que desde el principio se buscó establecer una marca. El logo, hoy tan familiar, fue dibujado por un amigo de Aykroyd, John Davikis. La idea era diferenciarse lo más posible de Casper, el fantasma amigable, a fin de evitar juicios. Luego, el productor Michael C. Gross le dio la forma que se transformó
transformó en un ícono. Otro punto clave fue la estrategia de marketing. Para empezar a captar a los espectadores, se emitió por televisión una publicidad falsa donde los cazafantasmas explican su trabajo y culminaba con el número de teléfono. Como resultado, se registraron 1,000 llamados por hora durante 6 semanas. La respuesta que recibían todos era una voz grabada de Murray y Aykroyd disculpándose por no responder ya que estaban cazando fantasmas. Y quedaba otro elemento clave, la música. Elmer Bernstein compuso la banda sonora, pero la producción también buscaba una canción original y pegadiza. Inicialmente hubo contacto con la banda Huey Lewis and the News, pero no se mostraron interesados y ya estaban comprometidos para participar en la película Volver al Futuro. Luego fueron por Ray Parker Jr., ex guitarrista y compositor de Stevie Wonder. Así surgió Ghostbusters, que fue número uno instantáneo en todos los charts, pero en medio del furor, Huey Lewis demandó a Parker porque sonaba demasiado parecido a una canción de su banda, I Want a New Drug. Ambas partes llegaron a un acuerdo sin pisar tribunales, pero en 2001, Lewis violó el acuerdo de confidencialidad al contar todo en televisión y pasó a ser el demandado por Parker. Mientras tanto, Ghostbusters se volvió un clásico por sí mismo. La película misma también pudo estar cerca de las acciones legales. Ya existía una serie titulada The Ghostbusters, emitida en 1975. Un arreglo económico de Colombia con Filmation, la productora del programa, solucionó las diferencias. Los Cazafantasmas se estrenó el 8 de junio de 1984. El mismo día también fue lanzada Gremlins, que aspiraba a un público similar. Pero la creación de Dan Aykroyd se impuso desde el vamos y no paró hasta recaudar $295 millones a nivel mundial. Con el tiempo se convirtió en la comedia más taquillera de los años 80. El éxito del film generó una secuela, Los Cazafantasmas 2 de 1989. Y también un dibujo animado, muñecos, merchandising, un reboot protagonizado por mujeres y un próximo film con parte del elenco original dirigido por Jason Reitman, el hijo de Iván. En 2014, cuando Harold Ramis murió, hordas de fanáticos se acercaron a la puerta de la estación de bomberos de Los Cazafantasmas y colocaron altares con cartas, flores, fotos y golosinas como las que comía Egon. Incluso el entonces presidente Barack Obama expresó su tristeza ya que lo consideraba uno de los grandes satíricos de Estados Unidos. Esto evidencia cómo la película se volvió tan especial para gente de todos los estratos sociales. Y eso fue todo por hoy, amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a Zep Films para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz, nos estamos viendo la semana que viene.